Bienvenidos una semana más a nuestra comarca. En el programa de hoy repasamos, como siempre, toda la actualidad municipal de la semana en Camargo, de la mano de la alcaldesa Esther Bolado y concejales que abordarán para nuestro programa algunos de los temas que trataremos hoy. Las obras para renovar las antiguas oficinas de Cross formarán parte de la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado, centrado en la regeneración urbana, la sostenibilidad y las nuevas tecnologías. Ya han comenzado los trabajos para renovar de manera integral los sistemas de iluminación del municipio y colocar nuevas luminarias que permitirán reducir el consumo energético en un 80%. El ayuntamiento ha aprobado asumir de nuevo las competencias municipales en materia sancionadora de tráfico para las infracciones de carácter grave y muy grave registradas en las vías urbanas. El vigésimo tercer certamen Humanidad y Medio organizado por la Concejalía de Medio Ambiente de Camargo bate récord de participación con un total de 40 trabajos presentados. El ayuntamiento de Camargo ha puesto en marcha el procedimiento para constituir una bolsa de trabajo temporal de socorrista, monitor de deportes y otra de técnico de medio ambiente. El ayuntamiento iniciará a lo largo del mes de agosto las obras para poner fin a las inundaciones en el barrio de La Yastra de Escobedo de Camargo cuando se producen fuertes precipitaciones. El Centro Cultural Municipal de Estaños está cogiendo varias sesiones gratuitas del Taller de Remedios Naturales puesto en marcha por la Escuela de Salud. El Ayuntamiento de Camargo está trabajando en el nuevo contrato de la Oficina de Atención al Inmigrante, ubicada en la Casa Altamira, sede del Departamento de Servicios Sociales. Camargo destinará este año un total de 6.000 euros a ayudas destinadas a apoyar cinco proyectos dirigidos al fomento de la autonomía personal. Ha finalizado el quinto taller del programa anual Digital Learning Center, que tiene como objetivo potenciar la formación relacionada con el desarrollo de los videojuegos. El pasado 4 de agosto dio comienzo el Festival de Verano de Camargo con la actuación de Dani de la Cámara y el concierto de Gonzalo Alcaín y de Silver Band. Las obras para renovar las antiguas oficinas de Cross formarán parte de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado EDUSI, que el consistorio ha elaborado centrada en la regeneración urbana, la sostenibilidad y las nuevas tecnologías. Este documento constituye la hoja de ruta para el desarrollo del entorno urbano y es, a palabras del concejal de Industria y Desarrollo Local del Ayuntamiento, Eugenio Gómez, fundamental para el futuro crecimiento del municipio desde una estrategia centrada en la mejora de la eficiencia energética y la aplicación de las nuevas tecnologías. La EDUSI establece que este proyecto de las oficinas de Cross ocupará un espacio estratégico en el eje deportivo cultural y complementará la oferta de servicios de la vidriera, contribuyendo a generar valor en la zona y convirtiéndose en un proyecto tractor de la regeneración física y social del entorno urbano. A este proyecto se sumarán además el incremento de los servicios y actividades que ofrecerá el Centro Cultural La Vidriera tras su futuro proyecto de remodelación y también incluye iniciativas seleccionadas con la potenciación de espacios como el Parque de Cross, la Bolera, el Carril Bici, el Área de Esparcimiento Canino o la Plaza María Blanchard a través del fomento de actividades sociales, deportivas y culturales colaborativas que se irán poniendo en marcha progresivamente. Con los votos a favor del equipo de gobierno PSOE-PRC, Izquierda Unida y el concejal no adscrito Marcelo Campos y la abstención del Partido Popular, el Ayuntamiento ha aprobado asumir de nuevo la gestión de las multas de tráfico en las vías urbanas relacionadas tanto con los vehículos como con la seguridad vial y recuperar esta competencia que fue cedida a la Jefatura Provincial de Tráfico en el año 2002. Esta entidad solicitó que el Ayuntamiento de Camargo asumiera de nuevo esta tarea que por ley le corresponde al tener una población superior a los 20.000 habitantes. Bueno, lo que se convirtió temporalmente en el 2002 han sido pues 16 años. Tenemos que asumirlo ya por ley, estamos obligados y el proceso ha sido bueno pues casi dos años porque es complejo el procedimiento, sobre todo. a nivel informático con unos programas muy muy específicos y el de dotarlo también de medios humanos para poder ejecutarlos eh simplemente de, eh por responsabilidade por eh, por atender a ese a esa, esa lei que nos obliga a tener esa competencia y y asumir el, el las multas graves y muy graves De esta manera, un oficial en segunda actividad será el encargado de la tramitación tanto administrativa como ejecutiva de esta nueva tarea y se contará además con el apoyo de dos policías de oficina para la tramitación de las sanciones. También se ha dotado al cuerpo de policía de los recursos informáticos pertinentes, como programas de gestión de multas, dispositivos PDA o impresoras portátiles para llevar a cabo el trabajo y se ha impartido a los agentes la formación necesaria sobre el manejo de los mismos. Por otro lado, el Pleno ha aprobado por unanimidad establecer como fiestas locales del próximo año 2019 el lunes 24 de junio por la festividad de San Juan y el martes 16 de julio por la festividad de la Virgen del Carmen. Ya han comenzado los trabajos para renovar de manera integral los sistemas de iluminación del municipio y colocar nuevas luminarias que permitirán reducir el consumo energético en un 80%. De esta manera, el Ayuntamiento de Camargo sustituye un alumbrado público que había quedado obsoleto por una iluminación más sostenible, moderna, eficiente, inteligente y de futuro que será menos contaminante y con menor coste para el municipio. Las tareas están consistiendo en la retirada de las antiguas lámparas y su sustitución por nuevos dispositivos de tecnología LED, lo que se traducirá ya el primer año en un ahorro para las arcas municipales que rondará los 500.000 euros en gasto directo. Volado ha destacado la trascendencia de estos trabajos que van a poner a Camargo a la vanguardia en la gestión del alumbrado público y que van a permitir mejorar la calidad de la iluminación de la que disfrutan los vecinos con el consiguiente incremento de la seguridad, eliminar completamente la contaminación lumínica de todo el municipio, así como alcanzar un ahorro en la factura de la luz muy importante. La 23 edición del certamen Humanidad y Medio organizado por la Concejalía de Medio Ambiente de Camargo ha cerrado el plazo de presentación de proyectos y lo ha hecho con récord de participación, con un total de 40 trabajos presentados que concurrirán este año a importantes premios. Este certamen tiene como objetivo fomentar la participación y el compromiso ciudadano en la construcción y consolidación de modelos de desarrollo sostenible así como reconocer y hacer visibles iniciativas desarrolladas con criterios de sostenibilidad. De los trabajos presentados, ocho proyectos y propuestas sostenibles se presentan en el municipio de Camargo y 15 de varios puntos de Cantabria, otros 17 de todo el ámbito del territorio español. La alcaldesa de Camargo, Esther Volado, ha señalado que estos datos certifican el cada vez mayor interés que despiertan en la sociedad los aspectos relacionados con la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno y nuestro medio ambiente. Bueno, pues 23 años ya de la edición del Certamen de Humanidad y Medio y creciendo año tras año, esto bueno, pues eh, da la importancia y la relevancia que cada vez eh, la sociedad da más eh, a, a nuestro entorno, a, a cuidar nuestro medio ambiente. La verdad que eh, todos los años nos sorprendemos de, de los proyectos que, que se presentan y este año, pues se estoy absolutamente convencida de que una vez más habrá más de un proyecto que nos sorprenderá. Las temáticas presentadas un año más a esta edición abarcan ámbitos como la agroecología, la economía social, la comunicación y divulgación relacionadas con la sostenibilidad, la educación, los valores, la solidaridad y, entre otros, el patrimonio histórico y cultural. El Ayuntamiento de Camargo ha puesto en marcha el procedimiento para crear una bolsa de trabajo temporal de socorrista monitor de deportes y otra de técnico de medio ambiente para atender en ambos casos las necesidades temporales y de interinidad que se presenten. Estas medidas tienen como finalidad el garantizar que estos servicios siempre estén cubiertos y se suman a otras bolsas de empleo convocadas ya en esta legislatura por el equipo de gobierno. En relación a la bolsa de trabajo de socorrista Monitor, se constituirá por el sistema de concurso-posición y la vigencia de la validez de esta bolsa finalizará el 31 de diciembre de 2020. En cuanto a la bolsa de técnico de medio ambiente, el procedimiento se realizará de igual manera por concurso-posición y la validez de la bolsa finalizará el 31 de diciembre, en este caso del 2021. En ambos casos el plazo de presentación arrancó la pasada semana tras la publicación de las bases en el Boletín Oficial de Cantabria y las instancias se podrán presentar durante el plazo de 20 días naturales desde su publicación. La alcaldesa de Camargo, Esther Bolado, ha anunciado que el ayuntamiento de Camargo prevé comenzar a lo largo del mes de agosto las obras para poner fin a las inundaciones que se registran en el barrio de La Yastra de Escobedo cuando se producen fuertes precipitaciones. Bueno, pues eh, resolvemos uno de los problemas de, de la legislatura y un compromiso ya personal de mío como alcaldesa con los vecinos de La Yastra de Escobedo, con el problema de eh, que tienen de inundaciones cada vez que bueno, pues, eh, llueve de, de manera constante. Es una obra sencillita eh, en el que, bueno, pues a través de una tubería de unos 300 metros, pues eh, vamos a, a solucionar ese, ese problema que, que les impide prácticamente salir de casa. Así que muy contentos por dar solución a toda esta urbanización de vecinos y, y bueno, pues por atender a las demandas vecinales. Las previsiones son iniciar las obras a lo largo del mes de agosto para que la mayor brevedad pueda estar resuelto este problema que los vecinos de este barrio venían padeciendo desde hace muchos años y al que ahora por fin se va a poder solucionar. El Centro Cultural Municipal de Estaños está cogiendo durante las semanas de verano varias sesiones gratuitas del taller de remedios naturales puesto en marcha por la Escuela de Salud, dirigido a enseñar a los participantes cómo elaborar cremas y remedios naturales. Esta iniciativa forma parte del conjunto de actividades gratuitas organizadas por la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento, con el objetivo de celebrar encuentros en verano que permitan disfrutar de la naturaleza y dar a conocer los beneficios de esta. Desde la Concejalía se destaca la buena aceptación que está teniendo esta experiencia piloto que se ha puesto en marcha en el municipio por primera vez durante el periodo estival. En concreto, en el taller de remedios naturales se enseña a elaborar productos como cremas para protección de la piel, tratamientos reparadores después del sol, geles para piernas cansadas, ahuyentadores de mosquitos y para el alivio de picaduras, y entre otros productos, cremas para rozaduras en la piel e infusiones refrescantes, empleando como ingredientes las materias primas naturales que se encuentran en el municipio. Ya ha finalizado el quinto de los talleres del programa anual Digital Learning Center celebrado en el Centro Municipal de Formación desde el 30 de julio, que ha tenido como objetivo potenciar la formación relacionada con el desarrollo de los videojuegos. El curso que se ha impartido de manera gratuita ha estado enfocado en los motores de desarrollo, en concreto Unity, fundamental para la creación de cualquier videojuego, donde los alumnos han podido aprender aspectos como la formación sobre los objetos y componentes, la programación de mecánicas, los principios y leyes básicas de la animación, así como los diferentes métodos de animación y la construcción de personajes. El programa Digital Learning Center está formado este año por un total de seis talleres en los que se abordan desde aspectos como el diseño narrativo de un videojuego hasta la estructuración de una aplicación de realidad virtual ofreciendo una formación progresiva. El último de los talleres se celebrará entre el 17 y el 28 de septiembre con el curso sobre desarrollo de aplicaciones y videojuegos para realidad virtual 2, al que seguirá un evento especial en el que los participantes podrán exhibir ante el público los trabajos que han realizado. Camargo está trabajando en el nuevo contrato destinado a dar continuidad al servicio de atención social y jurídica que se presta a través de la Oficina de Atención al Inmigrante ubicada en la Casa Altamira, sede del Departamento de Servicios Sociales, destinada a la prestación de asistencia que favorezca la integración social de los inmigrantes residentes en el municipio. Se trata de un servicio de ayuda dirigido a personas que provengan de países extranjeros para que logren una mejora de integración en la sociedad y en donde se ofrece una atención personalizada, guiándolas sobre los trámites más comunes que precisen cumplimentar o escuchando sus necesidades para derivarlas después, en caso de que sea necesario, a otras entidades o instituciones que ofrezcan atención más concreta a sus problemas. El pasado año, esta oficina de atención al inmigrante atendió a un total de 285 citas frente a las 272 de 2016 y la mayoría de las consultas estuvieron relacionadas con procedimientos de solicitud de residencia, así como asesoramiento sobre los trámites para obtener la nacionalidad española o la tarjeta comunitaria. El valor estimado de licitación será de 48.000 euros por los cuatro años de duración en total, dos de duración inicial del contrato y otros dos posibles prórrogas anuales. El Ayuntamiento destinará este año un total de 6.000 euros a ayudas en el ámbito de la autonomía personal, destinadas a apoyar cinco programas y actividades de ocio y tiempo libre organizados por entidades y asociaciones que trabajan en este área. Se trata de ayudas que complementan a los programas que organiza directamente el Ayuntamiento para mejorar la calidad de vida y favorecer la integración de colectivos que, por edad o capacidad, requieren de una mayor atención. En concreto, una ayuda de 1.300 euros será para la realización del proyecto Ponte en mi lugar de Cermi, Cantabria, dirigido al alumnado de educación primaria y educación especial. Otro de los proyectos subvencionados será el programa Un rato para conocernos de la Fundación Obra San Martín con 1.900 euros que persigue desarrollar una campaña de información, divulgación y sensibilización social sobre las personas con discapacidad intelectual en la población infantil y juvenil. Por otro lado, la Asociación de Sordos de Santander y Cantabria recibirá 1.100 euros para llevar a cabo la sexta jornada de actividades saludables. La Asociación Cantabria Pro Salud Mental también recibirá 960 euros para llevar a cabo el proyecto Descubre, no bloquees tu salud mental, para prevenir y sensibilizar sobre las adicciones con sustancias y sin sustancias y trabajar en torno a los problemas de salud mental. Y finalmente, Alcer Cantabria recibirá 700 euros para llevar a cabo el programa de prevención de enfermedad renal y difusión de la donación de órganos. El pasado fin de semana arrancó el Festival de Verano de Camargo en los jardines del Ayuntamiento con la actuación de Alcaín y de Silver Band el pasado viernes día 3, donde el público vibró con sus versiones actuales de conocidos artistas que sonaban como si hubiesen salido de un club de jazz de Nueva Orleans de los años 20. Y el sábado, el espectáculo Desconcierto para Monólogo y Piano, uno de los más destacados del panorama nacional del cómico Dani de la Cámara, donde se ofreció a través de una buena dosis de humor. Por fino e ironía, su punto de vista sobre la música y la wifi. El viernes 10 de agosto llega al teatro a los Jardines del Ayuntamiento con la obra La verdadera historia de la muerte de FF de la compañía Señor Correcto, una comedia que cuenta la historia de un camarero refugiado que sirve café a los refugiados españoles y a los españoles que vivían en México antes del 34 y que cansado de escuchar sus incansables discusiones y lamentos, decidirá viajar a España y matar al dictador. Posteriormente el sábado 11 de agosto la compañía Mundo Música ofrecerá el espectáculo Sueño de una Noche de Verano, un concierto dramatizado con textos de autores del siglo de oro español y autores de origen cántabro como Juan de Espina, Lope de Vega, Calderón de la Barca o Francisco de Quevedo. Los actos que en caso de lluvia se trasladarán al pabellón próximo de Líes Muriedas continuarán a lo largo de los siguientes fines de semana del mes de agosto a partir de las 10 de la noche en los jardines del Ayuntamiento con más espectáculos, diversión, teatro, conciertos musicales, danza y monólogos de humor. Y hasta aquí el programa de hoy, os esperamos la próxima semana aquí en Popular Televisión, repasando como siempre toda la actualidad municipal de la semana en el Ayuntamiento de Camargo.